bienvenidos a un video más de su canal, amigos, Bofo Vlogs. Amigos, el día de hoy se van a preguntar: oye Bofo, ¿por qué no has subido videos? Oye Bofo, ¿qué onda contigo? ¿Qué está pasando con tu canal? ¿Qué está pasando contigo? Amigos, como sabemos, son fechas de pasar la familia, de echarle pues más ganas a nuestras cosas personales para poder tener mayores éxitos. Es por eso que casi no he hecho videos, no he tenido tiempo. ¿Por qué? Porque he estado pues trabajando, pues haciendo diferentes cosas. Vienen familiares que no viven en México de visita hacia su pobre casa, hacia casa de otras familias que viven igual en México. Entonces es por eso que no he subido videos, pero pues estamos bien. Un poquito de dolor de garganta, como todo, agripados por las fechas y demás. Y bueno, amigos, aparte de muchas metas personales que estoy cumpliendo, que no les quiero decir, sino que ya hasta que estén más justas, más ya planeadas, ya planteadas bien. ¿Por qué? Porque a veces se llegan a salar. Entonces estoy en esos planes que son metas personales mías, pero eso ya se los dejaré en otro video. En un video que se va a llamar hablando, no sé, 50 cosas sobre mí, 20 cosas sobre mí, no sé cuántas cosas, pero sí voy a hablar un poquito acerca de Bofo Vlogs, de Brian, que soy yo. Y pues, si se preguntan qué traigo en la cabeza, vamos a comenzar con este video. Y bueno, amigos, para ponernos un poquito más en contexto, esto que tengo aquí, tengo familia en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una empresa que vende hamburguesas, se llama In-N-Out, que obviamente yo por videos de YouTube, como ustedes en este caso me van a estar viendo, pues tengo la curiosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tengo la visa, está igual en planes, pero pues tengo la curiosidad de qué sabe una hamburguesa de esta empresa y pues de esta franquicia. Vamos a probarla, vamos a ver qué tal. Gracias a mi tía Lorena, que viene desde Moreno Valley, a mi tío Juan, a mis primos David, Evelyn Ruiz, a mis demás tíos que vienen igual de Stockton, California. Amigos, tengo mucha familia, gran familia, residentes, o sea, es decir, con papeles, completamente legal, que entran y salen del país, obviamente a visitarnos. Y pues yo les pedí una hamburguesa, amigos, y gracias a mi tía Lorena que viene en topper. De hecho, obviamente ya la desemplayé, venía emplayada. Mi tía Lorena pues me la empaquetó así, ¿por qué? Para que obviamente pues en el aeropuerto la dejaran pasar, ¿no? De hecho, ahorita me van a pasar igual el vaso, en el cual igual obviamente no puede traer mi tía pues el líquido, el refresco, pero pues el refresco me dice que sabe igual que aquí en México, entonces no hay ningún problema. Como un Burger King, como un McDonald's, es simplemente eso, amigos. Y bueno, amigos, vamos a comenzar como dato curioso con esta hamburguesa, que es un poco diferente. Bueno, vamos a comenzar con la hamburguesa. Miren, amigos, para empezar, lo que yo veo aquí es que los aderezos vienen de una forma completamente diferente. Vienen en esta presentación, es decir, tú le pones tu cápsula, tú le pones tu mayonesa, tu mostaza, entonces te lo dan en una bolsita. Bueno, amigos, vamos a comenzar con las presentaciones como tal. Obviamente, miren, algo muy común, no tan común acá en México tan solo, no desconozco otros países, que el aderezo, la mayonesa, la cápsula viene aparte. O sea, tú la hamburguesa como tal no trae nada, pero pues viene, tú le echas, pues vaya. El vasito, amigos, pues es una presentación normal, con un vaso de Burger King, de McDonald's, pero pues está un poco más grande. Viene siendo como un vaso grande, me imagino, en McDonald's, y viene con su popotito, todo. Y esto ahorita lo vamos a echar a la hamburguesa. Amigos, las papas son muy parecidas a las de McDonald's, sí tienen mucho parecido. Vamos a probarlas a ver qué tal saben. Muy X. Ok, amigos, vamos a empezar ahora con la hamburguesa, que es lo principal. De hecho, pues quiero que la vean. Vamos a echarle, amigos, la cápsula aquí a la hamburguesita, rico, todo bien, todo bien. Y déjenme la preparo rico, vean. Ok, amigos, ya tenemos aquí la hamburguesa, ya de una mordida para probarlo más o menos. Sabe muy parecido, no sé, a una Whopper Junior doble carne, pero sí está rico el queso. A lo mejor las papas no me subieron tan rico porque obviamente ya tienen un poquito de, pues, de tiempo, ¿no? Me imagino que si las comes calientitas, ay, güey, va a saber mucho mejor. Pero pues vean la hamburguesita, su carne, su pancito, su quesito bien rico. Ya le puse aquí la cápsula y pues vamos a probarla, ¿no? Está muy chida, ¿eh? Sabe mucho, sí sabe como una hamburguesa de Burger King, una Whopper, pero el queso sabe súper diferente, amigos. Siento que está más rico este queso, y a pesar de eso que ya tiene tiempo la hamburguesa, o sea, tiene unas cuantas horas, pero sí está muy rica, ¿eh? Me imagino que si la pides allá en Estados Unidos, obviamente ya bien preparadita, calentita, saliendo del restaurante, pues iba a salir muy rico. Las papas, amigos, pues vean, son papas normales como las de McDonald's, pero no tienen mucha sal. Estas no saben tanto a sal como algunas otras. No tienen mucha sal. Y bueno, amigos, en resumen, sí es una hamburguesa súper rica. Está rica, es como una de McDonald's, les digo. Pero pues yo tenía la curiosidad más que nada, y también ustedes, y traté de asimilar los sabores que conocemos aquí en México, y pues está chido, amigos. Obviamente no les puedo decir que se las recomiendo, pues porque no la venden aquí, pero espero les haya gustado este video cortito que fue de la hamburguesa de In-N-Out. De hecho, hasta me trajeron este gorrito que dicen que es muy... ¿Cómo se puede decir? Muy... Qué ridículo pedirlo, dicen que da pena pedirlo, pero obviamente me lo trajeron para hacer el video. Ya sabían que iba a hacer el video, y pues muchas gracias a mi tía otra vez. Vamos a ponerle ahí gracias, tía Lorena, por traernos la hamburguesa y rifártela en el aeropuerto para poderla traer hasta México. Y pues nada, amigos, sin más que decir, esperen los videos que se vienen. Vamos a subir un video más activos, otra vez un poco más activos en el canal. Les digo, estoy haciendo otras cosas que no les quiero decir todavía, pero no les quiero adelantar qué ha pasado conmigo y con el carro y más cosas. Entonces no les quiero hablar absolutamente de nada. Más adelante vamos a verlo. Y pues nada, amigos, sin más que decir, que tengan una feliz Navidad, un feliz año nuevo. Si ya no subo un video hasta 2022, pues desearles lo mejor de mi parte de Bofo. Que cumplan todos sus deseos, que se la pasen en familia, con sus seres queridos, y pues que la pasen padre, ¿no, amigos? Sin más que decir, soy Bofo Vlogs y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, feliz Navidad, feliz año nuevo, y nos vemos en la próxima.